Bienvenidos hermanos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores. A Dios le pedimos por esos hombres y mujeres que lo honran con el trabajo en la tierra. Jesús hoy nos vuelve a recordar el mandamiento del amor, amarnos como Él nos ama. Por eso nos ha elegido como sus amigos. Permanezcamos en Él, que es permanecer en el amor mismo. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside. Gozar, canta con tus labios. Goza y baila con tus pies. Goza y alaba con tu alma, porque estás en presencia de Yahvé. Hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, que abre nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, vamos a presentar ante el altar del Señor nuestros amigos y familiares que han partido a la casa del Padre. No solamente por los nuestros aquí escritos, sino también por cada uno de ustedes que los miran desde sus hogares, por cada uno de ellos, para que el Señor también lo acoja en su presencia. También orar por nuestros hermanos Diosmari Durán Ramírez en su quinto día, Víctor Lebrón en su cuarto día, Alfredo Díaz, Estela Lorenzo, Israel Cuesta Vidal, con otro hermano, el padre Guillermo Rosario, Carlos María Rosario Fernández, y también por aquellos que están de cumpleaños, también por el cumpleaños de Robinson Martes, también por nuestro hermano Isidro, que cumplió años ayer, también orar por él, también acción de gracia por el cumpleaños de Carmina Caraballo García, nuestra hermana ya de Santa Rita, y también por la salud y recuperación de Roberto Genán. Así que vamos a orar por todos ellos. También hoy estamos celebrando la memoria de San Isidro Labrador, así que de manera especial por la comunidad allá en España, para que cada día puedan también seguir imitando este gran gesto de entrega de este hermano nuestro, San Isidro Labrador. Y nosotros vamos a presentarnos ante el Señor tal como somos y les pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslo con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos pues a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más carga que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
no anual, sino cada ciertos años. Nosotros nos regimos por el calendario lunar. Y en el calendario lunar, en la noche de Pascua, va a prevalecer que caiga el sábado de resurrección, el sábado santo, debe caer la primera luna llena de primavera. Y, queridos hermanos, esto ha ocasionado que durante este año la lectura de el viernes de la quinta semana de Pascua, coincida esta lectura con la lectura de el 14 de mayo, día de San Matías. Ha coincidido que una ha caído detrás de la otra, y por eso es que ha ocasionado el hecho de que esta misma lectura parezca que ha sido una repetición, porque San Matías lo celebramos ayer y hoy estamos entonces celebrando con la lectura del viernes de la quinta semana. Sé que es un poco tedioso muchas veces poderlo comprender esto a la primera. Yo ya había explicado un poquito esto al principio de la cuaresma, pero no está de más repetirlo para que la gente pueda tener cierta referencia. Pues bien, queridos hermanos, aunque estemos escuchando la misma lectura que nos habla del amor, siempre hay muchas cosas de hablar con referencia al amor. Y lo central, como también decía ayer, es que este amor no es un amor cualquiera al que nos invita Cristo con que podamos amar. Es un amor divino, no un amor humano. Por lo general, nosotros cuando sentimos aprecio por una persona es porque hay algo que nos une, ya sea por una amistad, padre, hijo, madre, hermanos, pareja, esposo, novio, novia. Siempre hay algo que une. Pero en este sentido del amor divino, pues no hay esa referencia. Es simplemente un amor gratuito con el cual Dios nos ha amado hasta tal punto que ha mandado a Cristo para devolvernos esa filiación divina. Realmente, el que nosotros podamos volver a ser verdaderos hijos de Dios. Y es entonces que uno puede analizar que el hecho por el cual Cristo hizo esto fue simplemente por simple gratuidad. Nosotros podemos morir por una persona que queremos, pero el simple hecho de que Cristo lo haya hecho a todos por igual, pues ya esto es totalmente diferente. Y esto también es una invitación para que cada uno de nosotros pueda practicar esto con los demás hermanos. A la hora de la práctica, a muchos de nosotros se nos hace difícil, porque hay muchas personas que, aunque se le haga el bien, tiende a responder con mal. Y muchas veces uno se cuestiona, ¿por qué esto? ¿Por qué hay esos tipos de personas? Pues los hay, que de los hermanos, porque somos totalmente diferentes. Pero a pesar de todo, también hay personas de bondad que por amor se entregan por completo a otros. Por ejemplo, San Francisco de Asís, cuando se convirtió, lo primero que hizo fue besar los pies a un leproso. Y un leproso en tiempo de San Francisco es como si nosotros dijéramos hoy día, esta persona se ha convertido y con el coronavirus le ha dado un beso. Y es por eso que cuando realmente llega ese momento de la conversión, el amor es algo que aflora de una manera que las personas que están observando a ese convertido se dan cuenta de que es una persona totalmente diferente. También en la primera lectura estamos escuchando cómo eligieron algunos para que continuaran la misión, para ayudarla a Bernabé y a Pablo, como es el caso también de Silas y Judas, para proclamar la palabra. Pero realmente también, ¿qué es lo que ellos decidieron aquí? ¿Qué fue lo realmente importante? Que ellos empezaron a darse cuenta de que la alianza que se había hecho con
con respecto a la circuncisión, ya por Cristo esto no tenía el mismo sentido. Que el hecho de abstenerse de ciertos tipos de animales, esto tampoco tenía tanto sentido, porque en el Antiguo Testamento en su momento sí lo tenía, pero con la llegada de Cristo ya esto no era necesario. ¿Y todo esto por qué? Porque Cristo ya había indicado que la verdadera ley ya iba a estar dentro del corazón del hombre y de la mujer. Y también lo decía porque él decía misericordia, era lo principal. No mirar las apariencias, no quedarnos en lo externo. Cristo prácticamente estaba repitiendo lo que decían muchos profetas, a lo cual Dios ya le había comunicado a su pueblo que no tuviera un ritual vacío, que no fuera algo por el mero cumplimiento. Entonces nos damos cuenta que con Cristo se ve un afianzamiento de lo que es verdaderamente esa alianza verdadera con Dios, y sobre todo a la hora de realizar la misión. Es interesante que todavía hasta el día de hoy, yo recuerdo que unos años atrás en España hubo una muchacha que quería demandar a un profesor porque mencionaba bastante lo que era la palabra jamón, algo que uno decía, por eso no tiene ningún sentido. Pero sin embargo, a veces nos damos cuenta que nosotros debemos diferenciar lo que es esencial para nuestra vida de fe y lo que es simplemente algo que puede ayudarnos, pero que realmente no es lo determinante. Porque uno puede decir, queremos tener una liturgia en lo cual tengamos pues todo lo necesario, pero que sea bonito, está bien. Pero el hecho de que sea algo, por ejemplo, caro, el hecho de que tengamos una cruz, por ejemplo, que podamos tener una cruz de 5,000 pesos, 3,000 pesos, a que luego digan, no, para elevarnos mejor a Dios vamos a conseguir una cruz de 60,000 pesos. Eso no va a marcar la diferencia en que Dios nos escuche mejor o peor. Como le digo, está bien que podamos tener todo lo que son los ornamentos litúrgicos de una manera digna, pero otra cosa es exagerar en cuanto a lo que tenemos es verdad que utilizar. Entonces al final, queridos hermanos, lo necesario es el bien común entre nosotros, que el amor se siga practicando y sobre todo que ese amor empiece desde nosotros para poderlo transmitir a los demás. Como le digo, esto se dice bastante rápido, pero hay personas que todavía con mucho tiempo de venir a la iglesia y decir que ya están convertidos, no son personas que buscan el bien del otro. Se enfocan mucho en lo que son las críticas y no las críticas realmente para que la otra persona pueda avanzar en su crecimiento espiritual, sino en crítica simplemente para hacer daño. Entonces, cuando nosotros tenemos amor en nuestro corazón, lo principal de nosotros no va a ser la crítica del malvado, sino buscar la manera en que ese malvado se convierta y viva, porque esto es realmente lo que nosotros buscamos. Así que, a invitación de San Isidro Labrador, que en su momento se caracterizaba por lo que eran tres elementos esenciales: la ayuda al otro. Sobre todo, él se dedicaba a la ayuda de lo que era la ayuda de su familia, la ayuda también del templo y la ayuda de los pobres. Así que, queridos hermanos, nosotros también analicemos cuáles son nuestros aportes que estamos dando a los hermanos necesitados. Y como les digo, la gente siempre piensa que es solo lo económico. Cuando me refiero también a la ayuda al hermano, me refiero a que podamos escucharlo. Que si en realidad esa persona está pasando por una preocupación, pues ya con el simple hecho de escuchar, pues eso también puede ayudar a esa otra persona. Y más ahora en este tiempo, que yo me doy cuenta que hay hermanos que están pasando
por otras necesidades que no son necesariamente de comida, pero sí de salud, y muchas veces por esto del virus no nos percatamos de que esa persona está realmente sufriendo. Así que hoy también quisiera poner ante el altar del Señor esta hermana nuestra, la Santa Rita, que su hija pues tuvieron que cortarle por el tobillo, para que el Señor siga no solamente dándole valor a esta madre, sino también por su hija, para que el Señor le ayude a poder sobrellevar esta situación con gran esfuerzo. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. El Evangelio nos llama a compartir el don que nos ha sido dado mediante la fe y hacerlo fructificar a través del mandamiento del amor. Con confianza digamos: concédenos, Señor, el coraje de amar. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Por la Iglesia, que obtenga de la celebración de los sacramentos la fuerza para servir y amar a todo hombre con la misma medida de Cristo, que es amor sin medida, oremos. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los consagrados, que siguiendo el ejemplo de Cristo, sepan amar sin reservarse nada, para llevar a Dios a través de su testimonio a los hermanos que encuentran. Oremos. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Por aquellos que toman decisiones que involucran poblaciones enteras, que puedan ver el modo de amar y servir de Cristo para comprometerse con el desarrollo de iniciativas que privilegien la igualdad y la fraternidad entre los pueblos, oremos. Concédenos, Señor, el coraje y amar. Por todos nosotros, para que confiando nuestra vida en sus manos, podamos vivir en la alegría del resucitado, fortalecidos por la certeza de que no estamos solos. Oremos. Concédenos, Señor, el coraje y amar. Por todos aquellos que hoy han dejado este mundo, que después de haber compartido con Cristo la muerte, puedan ser admitidos para gozar en Él la alegría de la resurrección y la paz eterna, oremos. Concédenos, Señor, el coraje de amar. En tus manos, Señor, también vamos a encomendar la salud y la recuperación, la salud y la recuperación de nuestro hermano Roberto Genao. También por la salud de nuestra hermana Dilenia Díaz de Reynoso, orando por ellos para que también el Señor les conceda la salud, tanto la física como la espiritual. Roguemos al Señor. Concédenos, Señor, el coraje de amar. Acoge, Padre de bondad, estas peticiones que te hemos presentado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor,
momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y vino, fruto de la tierra que cultivó San Isidro Labrador, regándola con el sudor de su frente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene, y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que el impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. A
haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Diosmari Durán Ramírez, en su quinto día, Víctor Lebrón, en su cuarto día, Alfredo Díaz, Estela Lorenzo, Israel Cuesta Vidal, Padre Guillermo Rosario y Carlos María Rosario Fernández, a quienes llamaste de este mundo a su presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Desde sus hogares, queridos hermanos, intercambiamos un signo de paz. La paz y el amor son un don de Jesús. La paz y el amor son un don de Jesús. Recibe en tu corazón. Llámame.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad, para que a imitación de San Isidro, cuya memoria hemos celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros hermanos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer una oración por nuestros hermanos que se encuentran de cumpleaños. Por nuestra hermana Carmina Caraballo García. También por el cumpleaños de Robinson Marte. Para que el Señor le siga bendiciendo y también a cada uno de ellos le conceda las realizaciones de sus esperanzas. Nuestro hermano Isidro, que cumplió años ayer, también para que el Señor le siga bendiciendo a él y también a toda su familia. El Dios de la paz, el Dios del amor, bendiga a estos hermanos nuestros que se encuentran de cumpleaños. Nuestro hermano Isidro, nuestro hermano Robinson Martes y nuestra hermana Carmina Caraballo García. Que el Señor les ayude a seguir siendo luz para todos aquellos quienes les rodean, que sigan creciendo en sabiduría y gracia ante los ojos de Dios, pero sobre todo que Dios un día le conceda la gracia a cada uno de ellos de poder contemplar su rostro. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a cantarle el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor celebración. Ya la otra semana ya diremos cuál es el horario oficial que vamos a seguir para nuestra celebración. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le bendiga y le proteja siempre. Amén. Amén. Permanecemos en la paz y alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Amor es vida, vida es alegría. Señor, alegre estoy cantando.